Queridos traveleros, en este video voy a compartirles 5 consejos para organizar un viaje a Tailandia y despejarles algunas dudas o consultas que me han realizado a lo largo de mi recorrido por el país. La puerta de entrada a Tailandia es su capital, Bangkok, y por lo general es el punto de partida para conocer el país. A pesar del movimiento de la ciudad y el impacto cultural que nos produce al llegar, lo más probable es que nos acostumbremos rápidamente a su ritmo y a su gente. Moverse por Bangkok es súper sencillo debido a la gran variedad de medios de transporte que tiene, donde yo recomiendo, por su precio, las lanchas que se desplazan por los ríos que cruzan la ciudad y el metro o subte. Lo ideal es explorar Bangkok unos 4 días, ya que hay muchísimas atracciones, mercados y palacios por visitar. Por otro lado, si también deseas ir a la ciudad de Ayutthaya, yo agregaría por lo menos un día más. Dos. Tailandia es uno de los 11 países que componen el sudeste asiático. Organizar un viaje aquí implica coordinar un recorrido por el norte, el centro y el sur del país. En el norte se destacan las ciudades de Chiang Mai, Chiang Rai y Pai. Y además podemos acercarnos al Triángulo de Oro, punto confluente entre Laos, Myanmar y por supuesto, Tailandia. 3. Llegar al norte es encontrarse con la auténtica Tailandia. Festivales, ceremonias y gente amable son moneda corriente en esta parte del país, pero lo que más se destaca son los templos. A lo largo de todas las ciudades verán estos lugares de adoración budista y, por si no lo conocías, este es el más buscado por los turistas, el famoso Templo Blanco de Chiang Rai. Si quieres conocer cómo llegar y qué hay para hacer en este lugar, puedes ver el video que se encuentra en mi canal donde te explico todo lo que tenés que saber para visitarlo. 3. Por último, si vas en noviembre, podrás presenciar en el norte la fiesta del Loy Krathong y Jai Peng. Estas celebraciones son tan importantes para los tailandeses como la Navidad para los latinos. La ciudad de Chiang Mai se llena de luces en el cielo y, por supuesto, los turistas disfrutamos de ello. 3. Es bien sabido que en Tailandia podemos ver elefantes, tigres y por supuesto muchos monos. De hecho, es uno de los principales motivos por los cuales visitamos el país. Pero no todos los lugares de observación de estos animales cumplen con el cuidado y respeto que ellos merecen. Infinidad de denuncias reciben los supuestos santuarios de elefantes que dicen cuidarlos, pero que los usan para entretenimiento del turista. A su vez, vemos monos adiestrados que hacen diferentes gracias por una moneda. Así que, queridos traveleros, seamos responsables con los animales y hagamos este tipo de visitas en lugares adecuados, lo cual, te aviso, no es fácil encontrarlos. En mi visita al país, y luego de varias semanas de búsqueda, logré dar con un centro de recuperación de elefantes que, a mi entender, cumplía con todos los requisitos de cuidado y que pueden verlo en la tarjeta que se está deslizando ahora mismo arriba a la derecha. We'll be right back.
Cuarto, si decidimos recorrer primeramente el centro, luego el norte, ahora solo nos queda el sur, o mejor dicho, la zona de las playas. En cualquier viaje a Tailandia no nos puede faltar visitar esta zona del país, y para ello tendremos que ver el tema de logística, ya que moverse de una isla a otra puede llevarnos a veces todo un día. Si dividimos la parte sur en dos, vemos que de un lado encontramos el Golfo de Tailandia, donde se destacan las islas de Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao. Y del otro lado, en el mar de Andamán, encontramos Phuket, Phi Phi y Koh Lipe como islas destacadas. Si me siguen en Instagram sabrán que mi favorita es Koh Lipe, y pueden ver todo lo que hay para hacer ahí en la tarjeta que se está deslizando arriba a la derecha. Unos consejos más antes de terminar. Para viajar a Tailandia es importante evitar la época de lluvias, que varía según la zona. A su vez, dependiendo de los festivales o fiestas, es probable que los precios de los hoteles, restaurantes y atracciones aumenten. Así que ténganlo en cuenta al organizar el viaje. Y aunque Tailandia sea un país relativamente barato, es bueno saberlo con antelación. Hasta acá llegamos, traveleros. Si les quedaron dudas, pueden dejarlas en los comentarios o escribirme por Instagram. Si aún no están suscritos al canal, les agradecería que lo hagan. Y si les sirvió el video, darle un like me ayudaría muchísimo. Nos vemos como siempre en el próximo video.